Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a estarles mostrando el Cargo 3, un juego desarrollado por el estudio Vinci Games. Es un juego de desarrollo completamente independiente y que me llamó la atención cuando todavía estaba por ser lanzado en Steam hace un par de días. Este juego salió el lunes de esta semana y quería saber de qué trataba. La verdad, bueno, lo adquirí por eso, porque tenía curiosidad. Me pareció interesante la propuesta, pero bueno, veremos si realmente lo que me llamó la atención estuvo a la altura de mis expectativas. Bueno, acá comenzamos con la parte inicial del juego. La ambientación parece estar bien. Tengo mapa, solamente tengo una linterna. Al parecer acá no hay nada. Ah, guau. Ya tenéis que pelear. Ustedes acaban de dar cuenta, ¿no? Que acabo de matar a ese terrible monstruo con una linterna y me sacó poca vida en sí. Eso no, ya de por sí ya no me está gustando. Primero porque poner un arma. Poner un arma en la mano. A ver si hay alguna por donde empecé. Creo que había una. Ah, esto es tóxico. Ah, bueno. ¿Ya se dieron cuenta que el otro bicho ni siquiera se quedó ahí? Ya de por sí, lo primero que no me gustó es la inteligencia artificial. Se nota que está bastante flojita. Primero, tuve que matar con una linterna de momento, ¿no? Algo bastante trillado. La verdad que los impactos muy flojos. La inteligencia artificial, si tuviera que compararla, ¿qué hay acá? Ah, acá tenemos más. Ah, no, no. Si tengo que compararla, la compararía con la inteligencia artificial del Infestation o War Z, como bien decía. No, acá no se puede. Acá esto es tóxico. Parece. Aclaro que el juego lo jugué en varias secciones, porque uno cuando termina una sección pasa directamente a la otra. No, no, no es que tiene un salto de nivel, sino que va pasando de una sección a la otra. Y la verdad que
acá, más allá de que uno haga la vista gorda como si no conociera, cuando en realidad conozco todo el nivel, es realmente bastante triste lo que ofrece. La realidad es que la IA de este juego me pareció un espanto. Gráficamente está bien. No estoy de acuerdo con lo que puso el desarrollador como gráfica recomendada, porque realmente yo este juego lo estoy corriendo perfectamente. Tiene muchos defectos este juego, la verdad. No hay cosas que no me agradaron para nada. La IA es de una de ellas. Otra es el intento de dar terror, que falla, porque realmente con una IA tan tonta no te puede dar miedo. No podés generar ese efecto. En algunas cosas este juego me recordó mucho al Dead Effect, pero la diferencia es que Dead Effect salió como un juego de tablet que fue rehecho para PC. Estos contenedores que acá, como pueden ver, que ya utilicé otro anteriormente si fueron atentos, lo que hacen es recuperarnos vida, armadura y energía para la batería de la linterna. Obviamente que se agotan, no son infinitos ni de casualidad, se van a agotar. Fíjense, la IA me ignora bastante, o sea, yo no me acerco ni se entera. En lo personal me pareció bastante triste la IA de este juego. Muy patética. Lo que también he notado es que el juego, al utilizar el action, empezaron a tirar frames. Empezó a dropearlas por todos lados. Lo que estoy haciendo es mostrarles algunas secciones del juego que va. Acá tenemos la tarjeta roja. La cual se utiliza de la sección acá. Vamos a esquivar al monstruo. Activating alarm system.
Pero fíjense lo pobre de la IA. Este juego yo escuché entre algunas comparativas que me parecieron un poco descabelladas que se llegó a parecer a Dead Space. No sé en qué podría llegarse a parecer este juego a Dead Space, porque tiene más parecido con un juego como Dead Effect. A lo sumo, algunos toques de Quake. Y la IA de Alien Colonial Marines. Realmente es tristísimo. No asusta, no genera ningún impacto, no vale el precio que tiene. No es un juego que recomiende. Realmente una completa decepción. Si te gusta este tipo de juegos, allá vos. Pero realmente me pareció muy triste. Primero porque es bastante patético tener que enfrentarse un par de monstruos con una linterna en mano. Aunque el juego gráficamente esté bien, sea decente, se muestre con una atmósfera bastante bien, la inteligencia artificial no cuadra. Esta es la muestra de cómo un juego, por más gráfica que le pongas, si no tenés un buen desarrollo en su estructura, como es la IA, no va a funcionar. La historia, la verdad, me pareció bastante desabrida, poco explorada. Luego de haberlo jugado bastante tiempo, me pareció totalmente aburridísimo. Toma elementos que no son ni siquiera propios, como los de las llaves de las puertas, que eso es muy a lo Doom o a lo Quake. Encima está Red, Green, Blue. No trata de innovar, no trata de mostrar nada sobresaliente. No veo nada que realmente me pueda terminar de cuadrar. Un juego que de por sí no recomiendo. Hay juegos mucho mejores, incluso más baratos y menos exquisitos, si se quieren decir así, en su intento de desarrollo, que son mucho mejores. Cargo 3 es para mí el ejemplo de lo que no se debe hacer con la inteligencia artificial. Y sin contar que la falta de armamento también hace que el juego sea un poquitito aburrido. Me parece bastante poco desarrollado, bastante triste ver un juego donde, aunque luego consiga alguna que otra arma más, no haya variedad de armas. Intenta hacer un juego de exploración y terror, pero la verdad es que no lo logra, para mi gusto. Los monstruos son muy predecibles, son en sí movimientos prácticos. Me ha tocado ver que muchos de ellos tienen un movimiento más que similar. Muchas veces te ignoran. Tiene un montón de bugs. No es un juego que vaya a recomendarles. Si tenés ganas de entrarle algo de terror y este juego te llamó la atención, más allá de mi advertencia, es todo tuyo. Bueno, antes de despedirme, ¿qué más puedo agregar? Que Cargo 3 es un juego que intenta infundir terror, que intenta mostrar potencial gráfico, que lo tiene, realmente lo tiene. Para mí no estoy de acuerdo ni de casualidad con los requisitos que pide, los he probado y la verdad no pide eso, ni corre en eso. Ni les va a pedir eso, pide como recomendados una GTX 760. Estuve charlando con su desarrollador en un post que creé en el foro de Steam, si ustedes quieren ver, que en el cual él incluso aclara que con esa gráfica que él solicita podés correr el juego
en 50 frames o 60. La verdad que yo lo jugué fluidamente, los mostré a ustedes con todas las capacidades al máximo. No tengo esa placa gráfica que piden. Tengo una ATI 6990 de 4 GB de dual core. Así que bueno, yo pude correrlo. Para mí está sobrevalorado lo que se está pidiendo. No estoy de acuerdo. Bueno, antes de terminar el video, quiero hacerles una invitación a la página de Facebook y al grupo de Steam de Juegos Steam Argentina. Página que les voy a ultra recomendar que visiten. Tienen muy buenos precios en juegos de Steam. Para los que no pueden realizar las compras a través de tarjeta de crédito, porque no posee una tarjeta de crédito, o tampoco puede hacerlo a través de PayPal, pueden utilizar este método, que es bastante bastante bueno. Yo lo he probado, así que se los recomiendo. Es muy bueno. Ustedes van a poder utilizar diferentes modos de pago, pero el más utilizado es el de pago fácil, donde uno abona en pesos, no necesita utilizar tarjeta. Obviamente no podría comprar un juego completamente en pesos, un precio bastante accesible, con muy buenos precios en todas sus ofertas. He comparado con otros lugares y realmente tienen muy buen precio y muy ajustado a lo que es la economía argentina, como también a los precios de ofertas de otros competidores. Y realmente tienen muy buenos precios, uno de los mejores del país. Para mí en este momento es el mejor del país, lo recomiendo. Les voy a decir de que si van diciendo que vienen de parte de DJ Sonic, en algunos títulos pueden llegar a tener algún pequeñito descuento, si ustedes dicen que vienen de mi parte. Y de por sí les agradecería que den like en su página. Como siempre, también no olviden de suscribirse a mi canal. No se olviden de hacer clic en el grupo en la descripción. Van a ver que también figura el link de Gamer Generations, que es el sitio oficial de DJ Sonic en Facebook. Si quieren suscribirse ahí también, van a poder estar al tanto de tanto de las noticias de videojuegos, como también de cuándo salen mis capítulos, cuándo salen los capítulos de los chicos de Plot Twist, que bueno, nos falta un programita más para este año, hasta la temporada del año que viene. Y van a poder estar también muy atentos a las diferentes ofertas que Juegos Steam Argentina ofrezca. Así que les recomiendo que compren en este lugar, ahora que se acercan las fiestas y que siempre queremos regalarle algún fichín a nuestros amigos, parientes, o por qué no, a nosotros mismos, y a veces los morlacos no nos alcanzan para pagar. Podemos aprovechar esta muy buena opción que les recomiendo. He comprado varios juegos de esta manera, muchos de los que ustedes han visto en mis reseñas, así que aprovechenlos. Esto es todo por ahora. Soy DJ Sonic diciéndoles chao. Hasta la próxima.